Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Relatos de Ultratumba. Esta noche vamos a dar el inicio de las investigaciones que realizamos en febrero en el estado de Sinaloa, iniciando con Mazatlán. Y es en esta ciudad a la que fuimos donde encontramos varias historias, pero esta noche vamos a presentar algunas de las más relevantes. Y la primera es un tema por mucha gente que siempre ha sido motivo de visita como punto turístico, la llamada Cueva del Diablo. Todas las personas de este lugar conocen o han escuchado de la Cueva del Diablo y lo ubican en una pequeña abertura que se encuentra en el Cerro de la Nevería, en el malecón de Mazatlán. De hecho, tiene ahí en las rejas, tiene la marca y una herrería que dice la Cueva del Diablo, pero esta no es en realidad la cueva. Nosotros encontramos la verdadera, fuimos hasta allá y también en esta investigación vamos a ver la utilización que le dimos a nuestro iPhone para transmitir en vivo. Toda la gira que hicimos por Sinaloa la estuvimos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de internet y utilizando el iPhone como cámara. Fuimos el primer programa de televisión de todo México en utilizar este tipo de tecnología y a lo largo de este programa van a ver de qué se trata. Vamos a iniciar con la Cueva del Diablo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Durante el día vamos a iniciar las investigaciones de la Cueva del Diablo, que es en este sector, más o menos. Vamos a empezar a preguntar exactamente la ubicación de dónde está la Cueva del Diablo. En este lugar más o menos es. Buenas. Buenas tardes. Señor, disculpe, ¿dónde está la Cueva del Diablo? La Cueva del Diablo va para el antiguo. ¿Ahí en la vuelta? Sí. ¿Como cuántos metros de aquí? Pura vuelta y sale volver. Al parecer, inicialmente esto funcionaba para guardar alimentos y bebidas que se conservaran frías adentro de esta cueva, y por eso se le conoce este cerro como el Cerro de la Nevería. Vamos a cruzar. Bien, ya agarré yo la cámara de video. Esta es. Tiene una puerta, está cerrada. Vamos a tratar de buscar a la persona que nos pueda dar el acceso a la puerta. A ver, vamos a ver cómo es el... Yo no veo candado. A ver, agarra las dos. Habría que escarbar ahí, Juan Pablo. Sí, ya vi. Mangos, que. ¿Por qué lo agarro? Está mi amigo. Está mi amigo. A ver si no terminamos pasando un bonito noche, una noche 14 de febrero adentro de la comisaría, pero bueno. ¿De trucha? Venga, che, pa' acá. ¿Mi sombrero? De lancha. ¿Agarra esto? Deja ponértelo. Muy bien. Pues vamos a ver. Activa la visión nocturna. Ya estamos aquí adentro. Ahí está.
Es que mejor me lo cuidas. Sobre por. Y vamos para acá. Estamos transmitiendo en vivo hasta donde alcance la señal del celular, porque estamos abajo de el cerro. Ya no se pudo. Ya no hay señal aquí. Voy a regresar el celular porque ya no hay señal. Estamos abajo de un cerro. No se puede mandar nada aquí. ¿Corto? Sí. Ya no, así déjalo, ya corté. Pues como podemos ver, pues está. Tiene buena altura. Aquí al final hay un dibujito y ya llega hasta este punto. Pues bueno, como vimos, no es pues muy profundo el recorrido para esta cueva. Serán unos 10 metros cuando mucho. Pero existe una leyenda en torno a esto, a esta cueva, la Cueva del Diablo, que es la que vamos a tratar de averiguar. Y además ya presentamos un poco el interior para toda la gente que tiene la curiosidad de qué había después de esa puerta que está ahí atrás. Ya entramos. Entonces, si lo enigmático no es tanto la profundidad o las diferentes conexiones que pueda tener esta cueva, entonces debe de ser la leyenda que da vida a este lugar y que le da hecho que tenga el nombre de la Cueva del Diablo. Voy a volver a activar la visión nocturna mejor. Pues seguimos con las investigaciones desde Mazatlán, Sinaloa, para la tercera temporada de Relatos de Ultratumba. Acabamos de ver el interior de la Cueva del Diablo ubicada en el Cerro La Nevería. Pues para mí en lo personal fue un poco de desilusión. Apenas yo iba agarrando el ritmo de la investigación cuando ya me encuentro el final de la cueva. Mas sin embargo sirve para que la gente que tenía curiosidad de qué había en el interior, pues ya conoció de qué se trata. Pero ahora sí toca el turno de hablar de la verdadera Cueva del Diablo, o la que nace esta leyenda trágica en Mazatlán, y vamos a presentar los testimonios que nos narren esta historia. La Cueva del Diablo, este lugar donde también ocurrió un accidente, ¿Qué recuerdos o qué información tiene acerca de ese tema? Eran las vacaciones escolares. Como antecedente, días antes de esa tragedia aquí en la bahía, los medios habíamos estado denunciando que los lancheros, prestadores del servicio de recorrido en la bahía, no estaban aplicando bien las medidas de seguridad hacia sus clientes, hacia los turistas. ¿Por qué? Porque los subían sin el chaleco salvavidas. Además de que con el ánimo de ganar una lana más, excedían también la capacidad de la panga, de la lancha. Si la lancha tenía capacidad para 10 gente, subían 20. Y sin chaleco era prácticamente un féretro en el mar. Y sucede que un día, estando en la redacción, nosotros nos llaman y nos dicen: acaba de suceder una tragedia aquí por el rumbo del faro, en una de las cuevas que está atrás. Fuimos para allá y platicamos. Sí, efectivamente no nos dejaron entrar a donde
había ocurrido, ¿no? Ya estaba sitiado ahí por capitanía, por marinos, y uno de los marinos nos comentó que había entrado el lanchero a la cueva con más de 15 turistas, todos nacionales. Había entrado a la cueva y ya en la cueva vino una marea alta y acompañada de una serie de olas, ¿no? Entonces lo que pasó es que subió la marea y las olas prácticamente retacharon a la panga, a la plancha, con todo y gente contra las rocas. Entonces murieron prácticamente, pues, al instante, algunos ahogados y los otros del golpe que se pegaron contra la cueva. Pues bueno, ya vamos rumbo a este lugar, a esta cueva donde sucedió el accidente. Es lo que hemos estado investigando. La única forma de llegar es en lancha. Panga, entonces, pues ya estamos iniciando el recorrido. Ahorita son las 10 de la mañana en punto del viernes 17 de febrero, y pues ya nos estamos dirigiendo hacia ese punto. Es una vista. Y la cueva de profundidad horizontal. Trayecto hacia adentro del cerro, como hablas tú, de la manera horizontal, son aproximadamente de 80 a 100 metros en forma de curva. Sí. En forma curva, como 80 metros hacia adentro del cerro. ¿Al final qué hay? ¿Tú sabes qué hay? Al final sí, está una parte, se puede decir, en forma semicircular, donde los botes en aquel tiempo podíamos dar la vuelta. Sí. Dentro de la cueva. Se podía dar vuelta y regresarse así como entramos. Entonces, antes de que pasara este accidente, la gente en las lanchas, en los paseos, podían entrar. Así es, se podía entrar. Pues también estamos aprovechando para hacer la transmisión en vivo a través del iPhone. Tenemos cobertura en este lugar. Podemos estar usando la señal del Cel 3G, la banda ancha limitada para transmitir. Pues ya estamos a punto de llegar a esa calle que está ahí. Esa es la que está ahí enfrente. Ahí la podemos ver. Hasta aquí es el punto máximo, digamos, que podía llegar. Sí, ustedes. Ya. ¿Cómo le hacen? ¿Se detienen o no tienes una ancla para? ¿O que al puro o puro motor? La profundidad, puro motor manejando el motor. Échame la cámara, ahí está, vemos. Bastante profunda. Toma. La más excelente, está grabando. Ahí está, esa es, la estamos viendo aquí enfrente. Sí, no hay bronca. Pues vamos a ver qué. Vamos a ver qué intentamos. ¿Cómo ves si yo me meto nadando? ¿Hay bronca contigo? ¿Sí? Adecuado, profesional, ¿no? Sí, profesional, y realmente no te lo recomiendo. Más aparte, como es ya no es visitado lugar adentrarse, pues puede que haya peces más grandes. Ah, caray. Regular los peces grandes se encuevan, pues.
guardan en las cuevas, esperar a las presas que se acercan ahí. No, eso sí está gacho. Realmente, o sea, por eso te digo, no te lo recomiendo. O sea, como puede pasar cualquier cosa. ¿Hay tiburones aquí? No tiburones, pero otro tipo de peces de gran tamaño. Que también pueden dar mordiditas. Claro que sí. Ya escuchamos aquí en el comentario de nuestro amigo. Pues aparte del oleaje que te puede aventar hacia la cueva, pues también el hecho de la existencia de algunos pescaditos o pescadotes, más bien peces, que pueden hacer de las suyas. Así que vamos a tratar de tomar algunas fotografías y videos desde aquí donde estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo y simultáneamente para el programa de televisión desde las afueras de la Cueva del Diablo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para el programa Relatos de Ultratumba. Seguimos con las investigaciones desarrolladas en Mazatlán y ahora toca el turno de hablar de otra tragedia que es origen de la siguiente leyenda que vamos a presentar a continuación. La casa de Villa Galaxia. A nosotros llegar a Mazatlán y preguntar cuáles son las historias más conocidas, nos indicaron de esta. Una casa habitación en la cual toda una familia fue asesinada brutalmente. Pero además, como dato curioso que acrecenta esta leyenda, está el hecho que hasta el gato de la familia también se ensañaron con él y lo mataron. Por toda esta gran cantidad de muerte en crisis que se da en la casa de Villa Galaxia, pues es un lugar donde muy probablemente se dé un fenómeno paranormal. Vamos a presentar esta historia. Nos encontramos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en la colonia Villa Galaxia. Aquí a mis espaldas se encuentra pues esta casa que está en completo estado de abandono. Esta casa donde hace aproximadamente 15 a 20 años toda una familia aquí fue asesinada. Desde ese entonces ha permanecido la casa tal cual como se encontró aquel trágico día. Si nos ponemos a pensar y a relacionar el término muerte en crisis y todo lo que encierra este término con lo sucedido en esta casa, podemos pensar que muy probablemente aquí se dé algo, se dé una actividad, una presencia demasiado alta por el origen y la naturaleza de los acontecimientos aquí presentados. Vamos a empezar esta primera expedición. Traemos nuestro equipo, traemos el detector de campos electromagnéticos, sensores de movimiento y las lámparas de visión nocturna. Y pues, vamos a iniciar esta expedición. Es la llamada casa embrujada. Sí, a raíz de aquel funesto multihomicidio en la Vía Galaxia, pues se han tejido muchas historias alrededor de esa casa en el fraccionamiento Vía Galaxia, en donde un grupo armado en aquel entonces llegó y asesinó prácticamente a todos los miembros de la familia, incluyendo a la servidumbre y hasta un gato que se encontraba ahí, la mascota de la familia. De hecho, aquí en Mazatlán es uno de los multihomicidios más recordados precisamente por ese detalle del gato, ¿no? Hay mucha gente que recuerda el asesinato de la Villa Galaxia y la gente dice, ah, donde mataron también al gato. Eso de la Villa Galaxia fue una balacera con granadas, ¿no? No, según era que la mamá había dicho que el señor al que mató tenía
por decir, tenía buen puesto, y se dinero, parece, ¿no? Que no quiso ayudar al hermano. Uh-huh. Y al parecer el hermano, por eso, era familiar, ¿verdad? Sí, era su hermano. Pues la sociedad mazatleca se escandalizó porque resultó que, según la policía judicial, los asesinos habían sido el hermano del mismo sacrificado. El papá y el hijo. El ingeniero Dorantes, Hipólito Dorantes Melo y su hijo Hipólito Dorantes, no recuerdo los apellidos, pero el papá y el hijo. Desde un principio ellos negaron totalmente ser los autores del hecho. Sin embargo, el juez que conoció la causa les dictó auto de formar prisión y se fueron a la cárcel, donde permanecieron alrededor de 6 o 7 años, no recuerdo muy bien. ¿Y desde que pasó eso ya no volvió a ser habitada la casa? No. Pues, hubo personas, yo tengo entendido que hubo personas que sí la quisieron comprar, pero no... Se vende, decía. Sí, y no hubo, pues... Como que quedó quiere. Ese estigma en esa casa. Sí, pero sí hubo unas personas que sí la quisieron comprar. ¿Qué sucedió con la casa después de este homicidio? La casa quedó abandonada, incluyendo un automóvil Gran Marquis que estaba ahí, de propiedad del dueño de la casa. Quedó abandonada, un banco la embargó la casa, pero realmente esa casa sirvió como nido de vándalos, de drogadictos, y los vecinos con el tiempo solicitaron a las autoridades que hicieran algo, porque decían que ahí se escuchaban ruidos extraños, lamentaciones, llantos, sobre todo en las noches. Y así ya metiéndonos al tema de fantasmas y todo eso, ahí ya han sucedido cosas. Pues a lo que yo hoy vivo así, dicen que sí se oye, incluso que los niños. Pero son consejos que sacan la gente. Las versiones que la gente comenta es que en algunos casos, hasta los mismos policías, cuando ellos ya, los vecinos le hablaban para que fueran a echarle un ojo a la casa, también escuchaban las voces o cosas extrañas en esa casa. Sí, sí, hubo policías municipales que la verdad como decimos por acá, le sacaban al parche, o sea, les daba miedo ir a aventar el rondín, ¿no? Cuando recibían en la central de radio un reporte de que en la casa de la Vía Galaxia se estaban escuchando ruidos extraños, que a lo mejor había vándalos, y los policías les sacaban la vuelta a la casa, decían que iban pero no iban, le tenían miedo también. ¿Y qué piensa usted de esto? ¿Podrá ser cierto o no? ¿Será ficción de que suceda algo ahí después de los acontecimientos tan trágicos? La manera tan trágica en la que perdieron la vida, ¿podría ser de que algo haya quedado ahí impregnado? Puede ser, puede ser, aunque nunca se ha logrado probar nada, ¿no? Es parte de la historia que está alrededor de esa casa, ¿no? Pudiera ser, digo, porque también lo que sucedió ahí no fue cualquier cosa. Así es. Allá, en el tiempo que usted tiene, pues, investigando la nota y demás, ¿ha sabido de ocasiones en las que hayan querido investigar en ese sentido la casa? Salvo nosotros, los medios de comunicación, de ahí en fuera nadie. 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 Muy bien. Esta, a grandes rasgos, es la historia que gira en torno a la casa de Villa Galaxia. Como pudimos ver, también se da una leyenda, aunque no pasó hace mucho tiempo, sí son muchas las versiones que se manejan en torno a esta historia. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes de esta vamos a presentar una serie de saludos que nuestros amigos de YouTube nos hacen favor de mandar. Lancé una convocatoria solicitando a toda la gente que nos ve acerca de esta página de internet
pues nos mandaron un mensaje y aquí están algunos de ellos para darnos cuenta que el proyecto de Relatos de Ultratumba, hoy más que nunca, es internacional. Hola gente de México, mi nombre es Damián, de Buenos Aires, Argentina. Quería mandar un saludo a todo el equipo de Relatos de Ultratumba y agradecerles por todas las expediciones que están haciendo y porque se basan más en la realidad y no tanto en el público. Les mando un saludo enorme y muchísimos éxitos. Hasta luego. Hola amigos de Relatos de Ultratumba, mi nombre es Gilberto Zuleta, soy de Maracaibo, Venezuela. Y he seguido el programa por medio de YouTube desde hace 6 meses aproximadamente, ya que siempre me ha interesado todo lo que tiene que ver con lo desconocido y la vida después de la vida. Me gusta contribuir con el programa haciendo mis observaciones y colaborando con algunos videos. A Juan Pablo y a todo su equipo, mis más sinceras felicitaciones por los logros obtenidos y les deseo muchos éxitos más. Pues ya vamos a iniciar el recorrido. Ya, pues desde un inicio, vamos a aprender el detector y a iniciar el recorrido. Eso es para luces. Sí. Lo que vamos a hacer primeramente es detectar por medio del aparato las áreas donde haya más actividad para ahí dejar los sensores de movimiento trabajando y estar alerta a ver si sucede algo. Pues yo no sé, aún el aparato no muestra ninguna lectura extraña, ninguna alteración, pero pues sí se siente raro andar aquí. No, la verdad fue un evento muy pesado, porque en aquel entonces, en aquellos años, no estaba tan desatada la violencia acá en Sinaloa. O sea, sí había homicidios dolosos, pero no con esa magnitud como la que ocurrió en la Vía Galáctica. No recuerdo ahorita exactamente el dato, si fueron 6, 8 o 10 los integrantes de la familia que fueron asesinados con rifles, con pistolas, prácticamente fusilados dentro de la casa, en la recámara, en el baño donde se escondió la sirvienta. Cuando vio que los estaban matando a todos, ella corrió, según los relatos de aquel entonces, ella corrió a esconderse al baño, y en el baño fue donde la asesinaron a una joven originaria de Oaxaca. Muerte en crisis será cuando a la persona se le es arrebatada la vida de una manera trágica, fulminante,
Cuidado. En un accidente. Y como en este caso, en un asesinato. Y las almas, los espíritus, se quedan atrapados entre las dos dimensiones o los dos mundos o planos, el plano terrenal o fantasmal. Es por eso que es muy común que en las carreteras se aparezca que la mujer de blanco o diferentes espíritus, por eso, porque se da el fenómeno de la muerte en crisis. Pues esos también hay en esta casa. Aquí se dio varias muertes en crisis. Y es lo que estamos tratando de averiguar si podemos detectar algo. ¿No sabes escalera, compa? Aquí están los escaleros. ¿Así lo oyó este? No. Créanme que es muchísimo más común que se detecte actividad al interior de una casa que asistiendo a un panteón. Otro baño. Uy. Aguas. Del mundo. Aguas. ¿Qué? Te pegó en la cara, en el sombrero. ¿Qué cosa? Murciélago. Ah, ya los vi. Mira, mira, ven. Te abusó, güey. Ahí están. Otros pequeños roedores voladores. Mande. Aguas. Otra vez en el sombrero te voy a pegar. Me rabia esa cosa. Ya los vi. Bien, ahora vamos a hacer dos cosas. Ya hicimos un primer recorrido de exploración para conocer la casa. Esto ustedes saben cómo es. No es a la primera. No es sencillo. Es de mucha paciencia, de persistencia, estar repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que se logre, y muchas veces nunca se llega a lograr nada. A pesar de que sí existen situaciones. Recuerden, existen los videntes, la gente que tiene la capacidad de ver y sentir espíritus, pero no existen las cámaras que sean videntes. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar los dos sensores de movimiento que tenemos en diferentes zonas de la casa. Y vamos a utilizar la cámara fotográfica de visión nocturna para tomar una serie de fotografías de este lugar. ¿Por qué? Porque es mucho más factible, probable, que en una foto sí tengamos alguna aparición que a simple vista o en el momento no estemos percibiendo que en video. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a dejarlo ahí, vamos a probar cómo es el funcionamiento. Ahí está el detector, nos vamos a ir para acá. Vamos a esperar, entra más. Vamos a esperar unos 20 segundos.
que es el tiempo que da el aparato para que se desaloje el área, se apaga la luz y es cuando ya va a empezar a funcionar. Muy bien, ya está listo el detector. Vamos a demostrar el funcionamiento. Se acaba de apagar completamente la luz. ¿Cómo funciona esta alarma? Es una alarma sin sonido. En vez de tener algún pitido que alerte que se activó, tiene una luz. ¿Por qué una luz? Porque si estamos tratando de grabar al mismo tiempo psicofonías y hay una alarma que emite un sonido, pues no va a funcionar mucho. Entonces, en vez de dar un sonido, da una luz, y como siempre vamos a grabar en lugares completamente oscuros, pues cuando se prende la luz es la señal de que se activó la alarma. ¿Vas a apagar la visión nocturna? Apágala. Apágate la lámpara también. ¿Me la prendiste? Ahí está. Bien, entonces vas a enfocar la cámara hacia allá. Voy a caminar y van a ver cómo se va a activar el sensor prendiendo automáticamente su luz. Ahí está. Así es como funciona. Y así es como lo vamos a estar utilizando. Ahora vamos a presentar un momento interesante que se dio en la expedición. Justamente cuando voy a explicar el funcionamiento de la lámpara y yo me agacho, en mi otra mano yo traía el detector de campos electromagnéticos y de repente, de la nada, este se activa, provocando mi asombro y el de mi compañero Guillermo. Afortunadamente este momento queda grabado en la cámara y vamos a presentarlo a continuación. ¿Qué? ¿Qué hace eso? Todo, no ha cortado para nada. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Este aparato puede ser activado por otro tipo de energías, por ejemplo un celular. Pero yo ahorita traigo mi iPhone. Si puedes apagar la visión nocturna y enfocar la esquina donde dice sin servicio. ¿Se ve? Uh-huh. ¿Sí? Ok, sin servicio. Quiere decir que no está emitiendo ninguna señal, y el aparato, pues cuando lo estoy pasando por aquí, no hace ningún... Chécale que esté prendido el... ¿Ningún sonido? ¿Qué? ¿El detector? ¿Está prendido? Uh-huh. No hace ningún sonido y está... Estoy pasando y no hace nada. Y pasé por aquí ahorita el detector y pitó muy fuerte. No me lo esperaba que pitara, porque acabamos de pasarse por aquí hace 10 minutos y no pitó. Y fue muy marcada la actividad aquí en este pedacito donde lo estoy volviendo a pasar. Y tampoco es la luz que produce esto. Y pues cuando la gente me pregunta que si no se siente miedo, que no siento miedo cuando en estos lugares, pues sí, sí se siente realmente. Pero pues en esto andamos y nos tenemos que aguantar. Aparte porque nos gusta. Y pues sí me asusté un poquitín. No me lo esperaba realmente. Este sonido. Vamos a seguirle. Nos encontramos en el segundo día de expediciones. Aquí en el interior de la casa Villa Galaxia. Estamos a punto de descender y llegar al mismo cuarto donde el día de ayer, de una manera inesperada, cuando estábamos explicando el funcionamiento del sensor de movimiento,
el detector de campos electromagnéticos se activó de una manera totalmente inesperada. Vamos a volver a bajar e ir al mismo lugar donde ayer se mostró actividad y veamos qué sucede ahora. ¿Sigue grabando? Tal como ayer, el primer recorrido, la primera inspección, no arroja ninguna actividad. Vamos a intentar algo diferente. Una técnica, pues no la mencionamos como técnica. Digamos, un pequeño inicio de un ritual para convivir, para invitar a la convivencia. Y es algo muy sencillo que podemos hacer en nuestras casas si nosotros pensamos o sentimos que hay una presencia, que hay una entidad que vive con nosotros. Y es algo muy básico, muy fácil y muy simple. Poner un vaso con agua, invitarlo poniendo un vaso con agua. Y lo vamos a hacer exactamente en el lugar donde ayer sucedió esto. Aquí. Vamos a dejar esto aquí un instante. Nos vamos a ir hacia aquella esquina con nuestra vista hacia acá para ver si se produce alguna actividad. Es muy difícil. Es cuestión de paciencia, de mucha paciencia y un arduo trabajo, el lograr recopilar evidencia fantasmagórica. A veces, incluso hasta llegando a un lugar, se puede obtener algo, y a veces, aunque se estén semanas, incluso meses en el sitio, casi no se logra recopilar nada. Hicimos el trabajo de investigación. Fue algo curioso lo que sucedió al interior de esta casa. Principalmente el primer día, cuando se dio la actividad del detector de campos electromagnéticos. La sensación que teníamos al llegar y al hacer el recorrido, pues no me quita nada al decirlo, realmente se sentía miedo. Mi compañero y yo, al hacer el recorrido, nos sentíamos incómodos. Parecíamos una especie de siameses porque Guillermo lo traía pegadito atrás, no nos queríamos separar de que estaba fuerte el ambiente y la sensación, y aún no habíamos escuchado tantos testimonios como para sugestionarnos. No cabe duda que las energías existen, y en esta casa de Villa Galaxia, en la ciudad de Mazatlán,
hay mucha energía acumulada. Y ahora quiero hacer un anuncio muy especial, muy importante para Relatos de Ultratumba. Hoy más que nunca el proyecto se internacionaliza y vamos a iniciar una alianza de investigaciones con el proyecto El Guardián de la Noche de España, donde vamos a estar intercambiando investigaciones, evidencias y videos para tener un poco más de idea de qué es lo que sucede en el otro continente. Y vamos a empezar presentando un pequeño avance de una interesante investigación que nos manda nuestro amigo Cristian Ariza, en la cual van a una casa realmente, realmente con apariencia terrorífica, que se le denomina o se le conoce como el cortijo. Y nos mandan este video. Vamos a presentar un pequeño resumen que en próximos programas estaremos presentando completa esta investigación. Hostia, que hay que ir a la sombra y me acojonado. Ahora. Bueno, estamos aquí de noche, otra vez en cortijo jurado. Nos disponemos a volver a entrar. Luego nos acercaremos a un hospital, debido a que dentro yo, mi persona, he vuelto a sufrir otra agresión física y esta vez mis compañeros son testigos del abultamiento del chichón, por decirlo para que todos lo entendamos, que tengo en la cabeza y de un rasguño en el brazo. Vamos a volver a entrar y a ver qué es lo que nos encontramos. ¿Miedo? Por lo menos yo sí, lo tengo. Vamos para el cortijo jurado. Vale, bien. Agarran un montón. Aquí es donde me llevé el otro. Perdona un segundo. Entonces, date, Cristian. Vamos a explicarlo. Entonces aquí te llevaste. Notaste que algo te empujaba, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo? Descríbenos qué te pasó, qué sentiste. Vamos a ver, primero los dos empujones contra la pared. Sí, bueno, después nos acercamos por allí. Cuéntanos lo que pasó aquí. Después ya. Yo salgo por aquí. Va a ser realmente muy, muy fructífero para el proyecto esta nueva alianza con nuestros amigos de España. También del proyecto paranormal El Guardián de la Noche, a los cuales les mando un saludo. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y les recuerdo que los fantasmas existen y seguirán con nosotros. Y en más, Relatos de Ultratumba.